Marruecos es un país ubicado al norte de África y el único que no pertenece a la Unión Africana. 5 cosas que debes saber de Marruecos. 1, 2, 3, 4, 5. 1. El nombre oficial es Reino de Marruecos. El rey se llama Mohamed VI y es la máxima autoridad, tanto política como religiosa. 2. El 98% de los marroquíes son musulmanes, por lo que hay que tener decoro al vestir, especialmente las mujeres. 3. Los idiomas oficiales son el árabe y el francés, ya que la mayor parte de Marruecos fue protectorado de Francia en el siglo XX. 4. Marruecos no es un país tan barato como la gente piensa. La moneda local es el dirham y 11 dirham equivalen a 1 euro. 5. En Marruecos está prohibido tomarle fotos a la policía, a los soldados o a cualquier edificio gubernamental, incluyendo puentes y estaciones. Esto es Tánger, una ciudad de dudosa reputación e influencia internacional. Estoy en la terraza de mi hotel, un increíble hotel que se llama La Tangerina, que la habitación cuesta 45 euros. Desde aquí se puede ver toda la ciudad, la parte vieja, la parte nueva, y allá se ve el mar y se puede ver España. Iniciar un viaje por Marruecos en una ciudad como Tánger es ideal para el viajero primerizo en el país. Su influencia internacional ayuda a amortiguar el choque cultural y su cercanía con España aliviana los problemas de comunicación. Este es Mustafa. De pelo corto y mano larga, este agradable hombrecillo un tanto confianzudo se gana la vida mostrándole su ciudad a los turistas. Esto es la historia de Marruecos en general. Somos 35 millones de habitantes. La capital de Marruecos es Rabat. Marruecos es un país artesanal, no industrial. Marruecos claro. Francés y Marruecos español. El norte era español, menos Tánger. Menos Tánger, porque Tánger tiene una historia particular, ¿sabes? No era una ciudad marroquina, internacional. A
partir de 1923 hasta el 58. ¿Cómo se dice hola en árabe? Alan. Mira, eso es una casualidad, porque yo me llamo Alan. Atravesando el barrio donde vive la clase acomodada, llegamos al Cap Espartel, un faro ubicado estratégicamente en la punta que divide el mar Mediterráneo del Atlántico. Seguimos por la costa unos kilómetros para llegar a un lugar con atmósfera mítica. Cuenta la leyenda que Hércules separó África de Europa. Sí. Y que su novia se llamaba... Tigis. Y que por eso se llama Tánger. Tánger. Estas son las famosas... Las famosas cuevas de Hércules, grutas de Hércules. Esa forma rocosa tiene la forma de África, pero al revés. Al revés. Incluyendo Madagascar. A la época de los bereberes, el dinero no existe. Entonces ellos hacen intercambio con otras naciones, con los fenicios, cartagenos. Todo, tú me das esto, yo te doy esto, por ejemplo. Claro. Regresamos a la ciudad para visitar la antigua casba. Fue construida a la época de los bereberes. Fue terminada en el 1400 cuando llegaron aquí los portugueses. Aquí somos cultura nuestra, tenemos cinco elementos importantes en la vida marroquí. Primero, la escuela coránica. Cuando los niños empiezan de hablar, hay que mandarle ahí. Segundo elemento, una fontana de agua, está aquí abajo. Comemos mucho pan, entonces cada casa preparan la pasta a casa y lo mandamos al horno público. El cuarto es una mezquita para rezar, el quinto es un baño turco, hammam. Ahora somos, ya salimos de la casaba, vamos a empezar a ver la Medina. La Medina es la parte vieja de la ciudad y al mismo tiempo es el mercado. Hay tiendas distintas y cada uno vende cosas distintas. La vida en las Medinas de Marruecos ha cambiado muy poco con el transcurso de los siglos. En ella, todas las clases cohabitan, por lo que detrás de sus paredes se pueden encontrar desde palacios hasta humildes moradas. Es muy fácil perderse, pero forma parte del encanto. Esta es la primera embajada de Estados Unidos en el mundo. Ahora es un museo. Seguimos caminando por la Medina hasta llegar al Zoco o Mercado de los Joyeros. Bueno. Tánger es una ciudad tan internacional, que... ¿Quién me dice que conoce? A Mario Moreno Cantinflas. Mario Moreno Cantinflas. ¿Y cuál es su película favorita? Bolero de Raquel. No. Yo, el ministro. No. Subiendo, bajando. Barrindero. Qué orgullo. Qué orgullo. Chocan. Saha. Continuando nuestro recorrido por las serpenteantes calles, el viajero podrá ser testigo de cómo trabajan los artesanos en sus pequeños talleres, aunque no a todo el mundo le gusta aparecer en cámara. Mustafa me muestra los principales puntos de interés de la Medina, sus calles, sus zocos y sus mezquitas, en donde cinco veces al día se alza una voz llamando a la oración. Dios grande, ven a rezar. Coge ese buen camino. Mustafa resulta ser un tipo bastante conocido en la ciudad y prácticamente tiene amigos en cada esquina. Algunos un tanto singulares. Aquí está el señor Mahmoud. Es tu amigo, Mustafa. Amigo de hace tiempo. Pero dices que está loco. Un poco, no mucho. Esto tiene 86 años. Viejo. Qué maravilla este señor. Ay, mi vida. Corazón. Ay, no me toque. La gallina. La gallina. Vieja, así buen carro. ¿Y usted se casó? No, todavía. Porque... no sé. No, si sí sabe. Pero está triste porque lo dejo. Sí. No llore. Adiós, mi vida. La mayoría de las ciudades marroquíes se dividen en la parte vieja, que es la Medina, y la nueva que construyó el protectorado francés. Eso es. La Ville Nouvelle, voilà. Salimos de la Medina para visitar otros puntos de interés, como el mítico y famoso Hotel Continental. Este es el hotel más famoso de Tánger. Antiguamente. Y aquí es donde dice que han filmado películas. Sí, aquí, en este lado, también otro lado, donde vamos después.
¿Cómo qué películas? Como Tiene el desierto, Bertolucci. Dicen que también Casablanca fue a... Venido a menos, quizá el hotel ya no alberga celebridades como antes, pero sirve para emergencias de los guías turísticos. Mustafa me ha traído a una iglesia. Esta iglesia es una iglesia protestante y es un edificio único en el mundo porque tiene la arquitectura árabe, eso de aquí, de la orilla, es el Padre Nuestro, y en el fondo, en el altar, ahí lo que se ve son extractos del Corán, lo cual es muy inusual. Tánger está relacionado con la generación Beat y uno de los más famosos artistas de esta corriente fue Paul Bowers. Dicen que él venía aquí a este famoso café a fumar hachís y que también ha sido visitado por los Rolling Stones, que venían por la misma razón. Yo no vengo a fumar hachís, pero tengo mi famoso té de menta, ¿cierto o no? El día en Tánger está terminando y el día al lado de Mustafa también. Sí. Fue un excelente guía. Mustafa es uno de los tantos personajes de Tánger, una ciudad que me gusta llamar alternativa, en donde nada es lo que parece y al mismo tiempo todo es más claro de lo que uno piensa. Weighted on the edge of the Rif Mountains is one of the prettiest towns in Morocco. It is a perfect introduction to the country, and also exemplifies Moroccan hospitality and openness. This is Chef Shop.